buenas tardes qué bueno que estamos aquí en este en esta exposición maría de todos es un gusto para canal 22 trabajar en colaboración con el consulado de méxico en los en los ángeles también con eh, la mundo maya foundation eh, y es un placer para mí tener aquí presente desde los ángeles a la embajadora marcela celoyo, que a quien le voy a pedir que y dijo unas palabras, esta exposición es muy importante. María Félix es uno de los mitos, no solo de las actrices más conocidas de mexicanos, sino de los mitos mexicanos. Octavio Paz hablaba de ella como un mito, al lado de la Virgen de Guadalupe, al lado de la Llorona, al lado de la Malinche, al lado de las Adelitas, pero decía Octavio Paz que este era un mito moderno y que además no era imaginario, que era un mito real. Pero es cierto, es quizás. El único mito del cine mexicano, los demás son estrellas, son actores muy famosos, muy conocidos, pero ella es un mito, e hizo un mito de ella misma, y su persona, como decía también Octavio Paz, se ha vuelto imagen, y su imagen es inseparable de su persona. Al final, Octavio Paz dijo que la gran creación de María Félix era ella misma. Qué bueno que estamos en esta conjunción de trabajo que estamos haciendo entre estas instituciones. Y pues le doy la palabra a la embajadora Marcela Celoyo para que nos introduzca en esta importante exposición que está desde Los Ángeles en el consulado, lo cual me da mucho gusto. Gracias, Armando. Muchísimas gracias de verdad a todos los que están detrás de todo este esfuerzo, que es Canal 22, por supuesto, Mundo Maya Foundation, con Sarita Mijares aquí siempre a nuestro lado apoyándonos el Consulado General de México en Los Ángeles, el Centro Cultural Cinematográfico. Y bueno, pues nosotros inauguramos uh, esta exhibición precisamente a principios de marzo. El 4 de marzo duró nada más una semana y la pandemia nos hizo cerrar. Pero qué maravilla y qué gran oportunidad que hoy podamos hacer este eh, pues, recorrido virtual sobre la exhibición y para ello tenemos al cineasta Roberto Fiesco, que ya me dijo que puedo preguntar lo que yo quiera, que va a tener una respuesta. Así es que vamos a, vamos a gozarlo, vamos a disfrutar. Así es, eh, embajadora. Yo he de decir que sí es un lujo tener aquí acompañándonos al cineasta Roberto Fiesco. Él es muy... Eh, muy conocido en México, es uno de nuestros productores más importantes del cine mexicano actual, un documentalista también muy reconocido, ganador de varios premios nacionales e internacionales, entre ellos el Ariel, miembro de la Academia de Cine. Pero también es alguien, es un académico de la Escuela Nacional de Cinematografía de la UNAM, es un investigador, está escribiendo ahora su libro sobre la historia de la Academia de Cine. Y, y, y yo diría que es uno de los máximos conocedores de cine mexicano. Eh, además, quizás el realizador eh, que más sabe de cine mexicano. Estoy aceptando, por supuesto, a los críticos de cine. Que tam, pero yo creo que sabe mucho más que muchos críticos. Roberto es, un, es una eminencia. Y de verdad nos da mucho gusto porque colabora con nosotros también en Canal 22 y, 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 en, y en otras estaciones de radio en el INER, Tiene su programa de radio. Y van a ver que es, un, es alguien, un, un gran conocedor y que vamos a disfrutar mucho esta exposición al lado de Roberto Fiesco. Muchas gracias. Bueno, les agradezco muchísimo la introducción y les agradezco muchísimo la invitación. Armando, muchísimas gracias. Eh, Marcela. Sara, digo, no sé si hablarles de tú, o sea, en un evento que es como un poco protocolario, no sé de pronto si, si hablarles de tú, así que más bien díganme si lo puedo hacer o... Son mi joven, lo del protocolo. Sí, lo, lo veo, lo veo. <laughs> Oye, sí, Roberto, eres, eres mucho más diplomático que yo, muy formal, <laughs> pero por supuesto, aquí está tu consul, tu abulado, así es que adelante. Muchas gracias. Pues, si quieren arrancar, aquí está tu mundo Maya. Eh, adelante, muchas gracias. Y no, justo estoy en el mundo Maya, estoy en Isla Mujeres en este momento. Así que, bueno, pues digo, eh, me parece fantástico de entrada que podamos tener este enlace de comunicación en, en tres locaciones distintas, como la Ciudad de México, Los Ángeles y, y en este momento eh, Isla Mujeres. Y bueno, me, me siento muy contento además de, de poder eh, colaborar con algunos comentarios en torno a esta exposición fantástica que, que me parece que es de enorme relevancia mucho por lo que decía Armando respecto a lo que María Félix significa como ícono y como personaje no solamente la cinematografía sino de la cultura también no solamente nacional, sino internacional, eh, como figura, como, como representante de la mujer mexicana, como, como ícono de la moda, como que, que puede parecer frívolo, pero me parece que no lo es, eh, digo, también, como, por supuesto, como estrella cinematográfica, como personaje público. Entonces, digo, la verdad es que les agradezco muchísimo la invitación a, a, a conversar sobre María de Todos. Gracias a ti, Roberto. Bueno, pues antes de comenzar eh, el recorrido virtual que vamos a hacer de esta exhibición maravillosa de María de Todos, yo quisiera que Sara Mijares nos dijera algún mensaje, Sara, porque tú nos has, o sea, fuiste pilar para poder hacer esta exhibición. Bueno, muchísimas gracias a todos y este. Muy agradecida, como decían los mayas, Inlakech, Alaken, in in la Alaken, yo soy tú, tú eres mi otro yo. Estamos unidos aquí para hablar y celebrar de un, una mujer que ha dejado un tremendo legado y que coincide también con la celebración del 20 aniversario del Mundo Maya Foundation. Comenzamos hace, en el 2000 con un grupo de yucatecos. Y en estos momentos nos hemos diversificado para promover la cultura maya en su totalidad, la cultura mexicana, ¿no? Este, es un gran placer. El proyecto comienza también con, pues aquí como cuatro, las tres mosqueteras, ¿no? Eh, Oriza Castellanos del Canal 22, que nos ofrece la, 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 la exhibición. A la cónsul de comunidad de Cintia Prida, muchísimas gracias. Aquí nuestra querida cónsul embajadora Marcela Celorio. Muchísimas gracias y el Canal 22, que, que puedo decir que verdaderamente hemos hecho un, un trabajo de super equipo, ¿no? Transcendiendo barreras y, y todo. El, yo quiero también darle las gracias rapidito a la Mesa Electiva del Mundo Maya Foundation, porque pues, no es Sara la que mueve el mundo Maya, es un grupo de personas que queremos, adoramos, estamos apasionados por la cultura nuestra cultura muy maya nuestra cultura muy mexicana y que continuamos trabajando voluntarios y todo Carla Silva Barbara Ravelo, Lisbeth Gallegos um, Luis Velasco Marciano Marcia, Mar, um, Rebeca y etcétera muchos que han estuvieron desde el principio y que ahorita seguimos con gente nueva también no entonces es un verdadero placer um, les me tomo la, la ocasión para decir que el 9 de agosto vamos a tener el 20 aniversario del mundo Maya y el tercer día del mundo Maya Foundation. Entonces vamos a estar colaborando una vez más. Pero muy agradecida que una mujer que nos ha dejado un legado impresionante, una mujer como María Félix, de un talento impresionante, de una inteligencia, fue empresarial, fue um, innovadora y adicionalmente... Hermosa. Entonces, tremendas cualidades. Ha sido un placer y ya aquí, querida cónsul, te dejo el piso para que podamos conversar acerca de María de Todos. María Félix. Muchas gracias, Arita. Bueno, pues como les comentaba, tenemos la exhibición María de Todos, que muestra una colección de fotografías de Manuel Gutiérrez, eh, un fotógrafo eh, de la época que... Eh, dio su material a la Cineteca Nacional y bueno, aprovecho para mandarle un saludo a Alejandro Pelayo, que también en su momento fue director de este centro cultural aquí en el Consulado de Los Ángeles. Y Roberto, entonces, ¿qué opinas que empecemos este recorrido virtual? Y a mí me gustaría preguntarte, ¿por qué te interesó tanto María Félix? tenía apagado el micrófono. Perdón. Eh, me parece que María Félix, como decíamos hace un momento, un poco todos, eh, reúne... Creo que una serie de cualidades eh, muy sorprendentes, digamos, en general. La primera de ellas, y quizás la más evidente, es precisamente la belleza de una mujer, ¿no? O sea, es decir, eh, María Félix tiene una belleza real, <laughs> extraordinaria, una fotogenia excepcional, y con, cuando hablo de fotogenia me refiero precisamente al valor de su rostro y de su figura eh, en una pantalla, ¿no? En una pantalla cinematográfica, en un momento como es el México postrevolucionario, que. Eh, necesitaba legitimar una serie de esfuerzos sociales y políticos a través precisamente de la cinematografía. Entonces María Félix se va a convertir de, de alguna manera como en esta heroína, en lo que hoy llamaríamos, eh, digo, a partir del reciente feminismo, en una mujer empoderada, es decir, eh, en una mujer que comienza, comienza eh, en el cine como una ingenua, en el peñón de las ánimas, y muy pocas veces va a repetir ese papel a partir de su cuarta película, que es Doña Bárbara, donde real ella empieza a consolidar un personaje fílmico eh, que nos refiere precisamente a una mujer que es. Una mujer que, eh, digamos, se podría, podríamos decir, es una mujer mandona, es una mujer impositiva, es una mujer arrogante, es una mujer soberbia, ¿no? Eh, digo, y que a partir no solamente de su belleza, sino de este carácter eh, lleno de fortaleza, ¿no? Eh, digamos, atrae de inmediatamente la mirada de la, de la audiencia. Y no solamente eso, sino se convierte en un personaje fílmico excepcional, ¿no? En un momento donde la mayoría de las mujeres representaban personajes de mujeres, eh, pues eso. Ingenuas, dejadas, eh, eh, que, que abundaban en los melodramas mexicanos, donde, digamos, la mujer tenía que sufrir, eh, al estilo de las películas de Marga López o de Libertad Lamarque. Digamos, María Félix, el personaje fílmico de María Félix, no era el de una mujer sufriente, al contrario, era el de una mujer, eh, digamos, que se sobreponía al dolor, que en muchas películas, algunas de ellas veremos imágenes en esta exposición, mataban a sus esposos y, sin embargo, ella, a partir de, de la viudez, comenzaba un camino en la gesta revolucionaria, por ejemplo, en, en plena, eh, en, en todo este ciclo de películas sobre la revolución mexicana, pero también, más allá de este personaje fílmico, hay un personaje público, ¿no? Eh, que también es enormemente interesante. Una mujer llena de ingenio, con respuestas siempre muy, eh, digamos, relevantes y picantes en, en muchos casos, digo que la convierten, sí, como, como en este personaje que triunfa en la cinematografía no solamente mexicana, sino internacional, que puede vivir en París, que puede ir de compras a Nueva York, que, que tiene una cuadra de caballos, que, que cada aparición de María Félix se convierte en un episodio, en un evento importante para el público nacional. Y digamos, es como también la idea de una mexicana que eh, triunfa internacionalmente, que llega a otras audiencias que caen seducidas igualmente por su belleza y por su arrogancia también. Y creo que eh, eso hace que siempre sea un personaje, bueno, no, eh, enormemente distinguible para la cultura mexicana Armando creo que tú querías decir algo es que esta foto ya hablan eh, es muy bien lo que comentas porque es un personaje muy relevante y a nosotros, a nuestra generación nos tocó ver esa, esa parte cómo influyó mucho en, en, en la sociedad mexicana pero hablar de esta foto es especialmente interesante Roberto para que la comentes porque pues está con quien fue su marido Jorge Negrete a quien conoció como tú dices en Peñón Las Ánimas eh, en donde hace poco, eh, bueno, hablando de Carlos Monsiváis que hace muy poco homenajeamos sus, en el Canal 22 sus 10 años de, de desaparecido, él decía, le, le gustaba contar una anécdota, en donde se conocieron y se odiaron al principio, tú sabes bien esa historia, y en donde Jorge Negrete, que era muy altanero y muy muy muy, muy arrogante también, le dijo, ¿con cuántas personas se tuvo que acostar para llegar a este papel? ella contestó con ninguno y usted eso lo cuenta Monsivais eh, no no sé pero no, eh, es muy importante también esta eh, pues la, las parejas que tuvo María Félix pues también fueron celebridades el caso más relevante es Jorge Negrete esta es una foto como bien dijo la, la, la cónsul de todas son de Manuel Gutiérrez, a quien le decían el mariachito y, y que las tiene en la Cineteca es una foto en el hotel Capri. ¿Pero qué puedes decir de, de esto, Roberto, la relación entre sí. y, y, y María Félix, que fue un acontecimiento, además? Sí, justamente una relación, además eh, muy efímera en realidad. Digo, después de este primer encuentro en el año 42, en la opinión de las ánimas, como bien dice Armando, se van a reencontrar en 1952. Eh, de hecho, justo después de que María ya inició una carrera internacional cinematográfica que comienza a finales de los años 40, se va de México, hace cinco o seis películas fuera de México, tanto en, Fran tanto en España como en Italia, invitado por Cesario González, a quien veremos más adelante en una fotografía, un productor muy importante español, y. Eh, a su regreso en el año 52, en un, en, en un episodio de regreso, eh, Jorge Negrete envía a Crox Alvarado, otro actor de la época, a quien recordamos por La Bestia Magnífica, a esperarle en el aeropuerto y a decirle que el señor Negrete no pudo ir a recibirla, pero que estará encantado de verla en los días que ya va a estar ahí. Se encuentran, se reencuentran en realidad, y Jorge Negrete hace todo lo posible, eh, digamos, por enamorarla ella cae enamorada, ¿no? Y esta relación, decía que era una relación efímera, porque, bueno, ellos protagonizan la, lo, que, lo que en su momento fue llamada la boda del siglo en México, en la casa de Catipuato, eh, de la delegación Tlalpan, que, que María había comprado desde el año 48, eh, celebran una boda a la que asiste, bueno, prácticamente el todo México de entonces, y esta relación va a concluir en el año 53, o sea, es decir, un año después, cuando Jorge Negrete sufre un ataque de cirrosis, a pesar de, de él no haber tomado, eh, no sé, un, un hombre alcohólico ni nada por el estilo, sufre un ataque en el hígado y fallece en Los Ángeles. María llega a verlo eh, justamente y estaba filmando en Francia a la Bella Otero. Regresa a México intempestivamente para, para ver morir a, a quien entonces era, era su esposo, con quien no duró más de un año. ¿no? Recuerdo mucho que María también decía una cosa como de él quiso pasársela bien y quiso tener el último mejor año de su vida. Y y fue por eso que se casó conmigo. Pues, ¿no? Parece que era una relación fantástica. O sea, recuerdo que Keta Lavado, una actriz que a quien se, se le homenajó con, con el Ariel de Oro hace un par de años por parte de la academia, eh, contaba que justamente Jorge Negrete, que había sido su amigo, le contaba maravillas de María, que era una mujer extraordinaria como pareja, como mujer. Y María, en sus memorias, habla de un gran amante, de este gran amante que fue Jorge Negrete, con quien protagoniza además uno de los escándalos, que eso también es otra de las grandes características del personaje de María Félix. No siempre está rodeada, digamos, de de episodios escandalosos a lo largo de su vida. Y la muerte de Jorge Negrete no deja de tener un gran, gran escándalo que la va a perseguir por décadas, que es el regalo del famosísimo collar de esmeraldas, ¿no? Eh, digo que Jorge Negrete le hace y es un collar que cuando Jorge fallece no no está acabado de pagar entonces la familia Negrete le exige a María que acabe de pagar el collar ella le dice eh, como lo dado dado no este lo caído caído como diríamos y dice yo no voy a pagar nada este fue un regalo así que digamos yo me quedo con mi collar se sabe que años después María acabó sí pagando el collar pues no o sea pero esta polémica del collar de esmeraldas fue protagonista de decenas y decenas, de cientos más bien de notas periodísticas. que Hablando de que la exposición está en Los Ángeles, pues Jorge Negrete, como acaba de decir, murió en Los Ángeles. Ella fue a Los Ángeles por su cuerpo, finalmente. Exactamente. Y este es el otro gran momento también de, de, la, de la exposición, ¿no? Pedro Infante. Eh, María Félix. Que... Sí, sí yo aquí les quisiera preguntar. Y bueno, Roberto, Armando, eh, en esa época, bueno, María Félix, como mujer, qué difícil, un mundo de hombres, pero ¿cuál fue la característica o qué fue lo que hizo ella tan particular, digo, además de todo lo que hemos hablado, su personalidad y demás? Pero obviamente, pues no, una persona no se hace de un día a otro. Eh, ¿Por qué ella sí puede internacionalizarse de la manera que lo hizo? Y un Pedro Infante, que para nosotros los mexicanos es tan relevante, no lo pudo hacer. Coincido, coincido exactamente, Marcela. Justo eh, pensando en, en esta exposición, reflexionaba también sobre ello. María es un ícono internacional. O sea, María Exacto. es una mujer que hizo, como decíamos, películas en España, en Francia, en Italia. Nunca hizo películas en Estados Unidos. Eso también es un dato muy, muy interesante. ¿no? Nunca transigió, digamos, con los papeles que le ofrecía el cine hollywoodense. Y, por supuesto, Pedro Infante, digo, a, a, al principio Armando hablaba de mitos, ¿no? De la construcción de mitos. Digo, Pedro Infante me parece que también es, es el otro, el mito masculino. Sino, digamos de la cinematografía nacional pero efectivamente como bien dice marcel es un mito completamente local o sea es decir si nosotros buscamos referencias de ellas en, en el cine de él en el cine europeo o en el cine americano mismo pues no o sea digamos no es un personaje que represente lo que significa para nosotros como mexicanos acercarnos a, a esta figura mítica a, a, a este gran personaje de charachero encantador simpático pleno de identificación con un Público enormemente popular. Pues, ¿no? O sea, me parece que justo es la contraparte de María Félix, ¿no? O sea, María Félix es precisamente esta figura inalcanzable, ¿no? O sea, Pedro Infante es ese hombre que todos quisiéramos tener como amigo, como compadre, como novio, como hermano. María Félix es la mujer a la que nunca vamos a poder tener como ninguna de esas cosas. O sea, me parece que justo por eso la carrera de María, en términos internacionales, se vuelve importante, o sea, a partir de, como decíamos, al final de los años. 40 que es invitada a, a, a comenzar una carrera internacional en Europa, ¿no? Digo, ella acaba trabajando con algunos directores muy importantes eh, en ese momento, quizás no con los más importantes, pero sí haciendo películas que tienen una taquilla internacional, mientras que Pedro jamás sale de México. ¿no? O sea, digamos, eh, esta, esta película donde ellos coinciden, que es precisamente Tizoc, quizás una de las películas más amadas también eh, de María Félix, porque justamente este personaje de mujer arrogante y soberbia es de alguna manera demolida por esta película de Ismael Rodríguez, donde ella construye un personaje que la acerca más a la Virgen, ¿no? O sea, él, la película está apostando porque María Félix es la Virgen de Guadalupe prácticamente, ¿no? O sea, la madre eh, de México. Entonces, digamos, y Pedro Infante en carna a este eh, a este personaje indígena no o sea y es precisamente este aterrizar o bueno no aterrizar sino volver a maría alguien que puede tener una, una relación con, con un hombre indígena lo que hace que me, me, me parece que sea una de las películas más amadas probablemente una de las películas más fallidas también de maría félix pero sin duda una de las películas que la gente más recuerda de, de toda su carrera y este encuentro de dos mitos tan potentes reunidos en una misma película hace que por supuesto la cinematografía estalle en ese momento. Sí, y, y, y solo, solo recordar que, que María Félix llegó a trabajar con unos grandes cineastas europeos, Jean Renoir en Can Cancán, pero, pero de hecho toda la obra que hizo en Europa no es tan relevante finalmente, es muy curioso, nunca estuvo posicionada una película que tuviera esa, esa grandeza finalmente en la historia del cine mundial como les pasó a, otro, a, otro, a otros actores ¿no? incluyendo a Anthony Quinn y, y ella finalmente la obra más relevante de sus filmografías sigue estando en México y, y lo dijiste bien Roberto, Pedro Infante es el otro gran mito Pedro Infante, claro es, es, pero es un mito local claro. eh, el más potente pero sí, sí es curioso es, es un mito que, que, que crea identidad con los mexicanos pero difícilmente traspasa a nivel internacional Ahí estamos viendo precisamente a, a María al lado de Ismael Rodríguez, que es no solamente el director de Tizoc, sino de La Cucaracha, una película que precisamente María acepta eh, hacer eh, Tizoc. Para después poder filmar La Cucaracha, una película con un guión fantástico de Ricardo Garibay, un escritor mayor de la literatura nacional, que la reúne. Bueno, es que, es que, digamos, esta reunión, otra vez con un mito, pues, ¿no? O sea, con otro mito fílmico importantísimo, que es Dolores del Río, ¿no? O sea, quizás Dolores, eh, digo, una, gra, una actriz, una estrella cinematográfica eh, realmente internacional a partir de su trabajo en Estados Unidos, desde, la, desde, el, desde, desde el periodo del Cine Excelente, pues no y que va a regresar a México en los años 40 para comenzar una segunda etapa de su carrera a partir de, de su encuentro con Emilio Fernández en Flor Silvestre no y que, que Emilio Fernández también va a ser el otro gran constructor de la imagen de María Félix con películas como Enamorada o como Río Escondido o Maclovia no eh, digo y ellas van a reunirse digamos como las los dos grandes personajes antagónicos femeninos del cine nacional que es Dolores que es esta mujer que si sí vive como en el sufrimiento que si sí vive como en el melodrama que sí tiene toda esta carga. Además ella ella es una encarnación perfecta de, de, de la idea tanática, ¿no? En, en el cine, pues, no. Su rostro muchas veces significa la muerte y es una viuda en esta película. Contra este personaje que ya había construido María Félix de la mujer machorra, de la revolucionaria, digamos que está como al mismo nivel de, de la soldadera, pues, no. O sea, digo y que sin embargo es una líder, etcétera. Entonces esto, estos dos personajes opuestos, no. O sea, esta mujer franca y de cine Vida que dice palabrotas contra esta mujer, eh, digamos, viuda de un profesor, maestra, pues no, hacen otro encuentro enormemente potente, ¿no? O sea, disputando. Y pareja. disculpa que te, que te interrumpa. Sí, sí. Y si sí había una rivalidad entre ellas, como se comentaba ninguna en realidad eran muy amigas o sea María y Dolores fueron muy muy amigas eh, hay un reportaje increíble en una revista Life de los años 60 donde precisamente eh, Life la revista pretende reunir a Dolores a María y a Cantinflas Cantinflas era un personaje al cual María aborrecía bastante porque eh, según ella él había sido una de las causas de la muerte de Jorge Negrete debatiéndose en la Asociación Nacional de Actores el liderazgo entonces digamos María aborrecía realmente a Cantinflas entonces unirlos a los tres, la complicación era que Cantinflas y María pudieran estar juntos en, en una misma fotografía al final Dolores es la que propicia justamente este encuentro, pero son dos mujeres que se quisieron muchísimo y al final de su vida cuando Carlos Fuentes eh, el, el gran escritor escribió Orquídeas a la luz de la luna, una obra de teatro que retrataba un diálogo imaginario entre María Félix y Dolores del Río que indigna profundamente a María María cuenta que ella le habla por teléfono eh, a Dolores que estaba a punto de morirse eh, a, a principios de los años 80 para decirle que va a pelear para que la obra no se ponga, y Dolores, casi en el hecho de muerte, le dice: Pelea tú porque yo no tengo fuerzas para hacerlo. Hay que, hay que recordar también que son dos actrices de generaciones diversas, pues, ¿no? O sea, digo, Dolores arranca prácticamente a finales de, de la década de los años 10 en Estados Unidos, ¿no? Eh, mientras que María va a arrancar, eh, digamos, casi veintitantos años después, en el 42. Eh, entonces, digamos que son mujeres que se llevan, que hay un Rango de edad no demasiado, pues, ¿no? O sea, entre una y otra, pero sí, digamos, de permanencia en las pantallas. La de Dolores es, es mucho más larga incluso que la de María Félix. Ah. Y aquí está con Gabriel Figueroa. Aquí está Gabriel Exactamente. Está, es, es Gabriel Figueroa, precisamente, en, el, en, la, en la cucaracha. Sí, película. que Gabriel va a ser pues el fotógrafo de, la, de algunas de las grandes películas de María Félix, ¿no? Eh, todo el ciclo con el niño Fernández es precisamente obra de. de, de... De, de Emilio y de, y de Gabriel Figueroa como fotógrafo no ahí la vemos precisamente la, la cédula dice que están enseñando la cucaracha yo he visto esa foto identificada más bien como una fotografía de un ensayo de Tizoc precisamente ahí está Ismael Rodríguez digo a quien todos recordamos por, por justo haber eh, construido el mito de Pedro Infante no nosotros los pobres ustedes los ricos pepe el Toro son obras eh, mayores y necesarísimas para nuestra cultura Fílmica, dirigidas por Ismael Rodríguez, escritas también en muchas ocasiones por él, ¿no? Eh, digo, y son, digamos, las únicas dos películas con las en las cuales María se encontró precisamente con el Tizoc y la cucaracha. Sí, Ismael Rodríguez es uno de los cineastas más importantes en la beta de lo popular. Exactamente. Lo y especialmente precisamente... infante. Exacto, y es precisamente con la cucaracha con la cual en esta foto que estamos viendo, eh, María va a ir al Festival de Cannes, ¿no? Eh, en el año 59, ahí la están acompañando eh, Luis Buñuel y su esposa Jean-Rucard, eh, que ellos, él iba con Nazarín, eh, esa foto es muy curiosa eh, y nos recuerda precisamente que lo que estamos viendo es la exposición de un fotógrafo de prensa, ¿no? Eh, como Manuel Gutiérrez, un fotógrafo que estaba... En, en los eventos importantes eh, en este caso de la Fuente de Espectáculos que tenían que ver no solamente con rodajes hemos visto hasta ahorita fotos de filmaciones de, de algunas de las películas de María sino en un en un cóctel en un evento social cinematográfico que anunciaba, digamos, aparte de la delegación mexicana que iba a ir al Festival de Cannes ese año, como decíamos María Félix justamente eh, con la película La Cucaracha y Luis Buñuel con Nazarín, al final Luis Buñuel ganaría un premio especial del jurado eh, durante, durante el Festival de Cannes, mientras que La Cucaracha no no ganó nada, y ahí por ahí vemos a Sonia Furió, si no me equivoco. Está por ahí Miguel Alemán Valdés, el hijo de, del presidente, está Efraín Huerta, que no sí. solamente bueno, es el gran poeta eh, urbano mexicano, sino también era un importante eh, cronista cinematográfico y crítico, que eso es una parte que olvidamos mucho eh, de Efraín, pero Efraín en realidad vivía precisamente de la escritura eh, para medios cinematográficos como el Fígaro, eh, Novedades, etcétera. pues, ¿no? sí. Sea, no, es a propósito esta sea. foto que está con Buñuel al lado de Buñuel, pues mencionar que Buñuel sí dirigió a María Félix, sí trabajaron juntos una película. Exactamente, ellos hicieron juntos Los Ambiciosos, también una de las películas, pues quizás menos afortunadas también de, de Buñuel, ¿no? Sí. Eh, una, una película con Gérard Philippe eh, que intentaba, bueno, abrir, o sea, justamente mercados en Francia, ¿no? O sea, pensando que María ya era una actriz muy conocida en Francia, que ya, ya venía precedida una serie de películas, digamos que eh, Buñuel los dirige y aquí vemos precisamente fotos de ellos en el, en el set de Los Ambiciosos, ¿no? O sea, precisamente esta película. Que, que es una intriga en un país li, latinoamericano imaginario, ¿no? Eh, digo, y Paco Ignacio Taibo, en un libro fantástico que se llama María Félix 47 Pasos por el Cine, ah, refiere que María era la única, ahí está Buñuel del lado derecho dirigiéndola, ¿no? Eh, decía que María Félix era la única que, que, que creía en esta película, ¿no? O sea, que ella estaba muy ilusionada realmente por trabajar con, con una figura como, como Buñuel, que ya era de talla internacional en ese momento, o sea, grandes películas. Suyas eh, ya habían pasado por los festivales más ah, importantes del orbe, ¿no? O sea, Los Olvidados, por ejemplo, ¿no? Eh, digo, ya había eh, ganado en Cannes, eh, etcétera. No había hecho Viridiana todavía, ¿no? Eh, y sin embargo, bueno, pues era una figura relevante internacionalmente, ¿no? Entonces, a ella le hacía muchísima ilusión hacerla, ¿no? Le hacía muchísima ilusión trabajar con un, un actor tan conocido en el mundo como Gerard Philippe, ¿no? Y sin embargo, es una película, pues quizás de las menos afortunadas, tanto de Buñuel como de. Como de María Félix. Así es. Oye, Roberto, ¿y con quién crees que ella se hace, haya sentido más cómoda como director? O sea, siendo dirigida, por ejemplo, porque sé que con Luis Buñuel tenía una buena amistad y creo que hubo mucha empatía, pero ¿qué director habrá sido que explotó más su potencial, la hizo lucir más y ella se sintió más cómoda? A mí me parece que sin duda es Emilio Fernández, Emilio Indio Fernández, no, o sea, digo otra figura notabilísima de la cultura mexicana eh, que, como decíamos, bueno, hizo para ella nada más y nada menos que Enamorada, Maclovia, Río Escondido, quizás mi película favorita de María Félix, que donde interpreta una maestra rural que, que es enviada por el presidente en ese momento. Y hay justamente una foto de, de, de María en Río Escondido con, con los dos niños, al, al, a, dos de los niños a los que les da clase en ese momento. Eh, Jaime Jiménez Pons, que de hecho vive todavía, ¿no? Eh, digo, una película donde debe enfrentarse al cacique de un pueblo que es Carlos López Moctezuma, eh, porque eh, él cerró la escuela, violó a la maestra, etcétera. Pues, ¿no? Una, una película muy potente dramáticamente, donde siento que María, además, está separándose de este mundo de mujer sin alma, de devoradora, de doña Diabla, de doña Bárbara, de, de la mujer de todos, ¿no? Esta mujer que, que destruye familias, que destruye hogares por seducir hombres casados o, o, o que tiene como esta personalidad masculinizada de alguna manera para los parámetros de la época. Y siento que con Emilio Fernández lo que hace son una serie de personajes, eh, digamos no, no es el caso de Enamorada, que es un personaje más bien rural, pero no es una mujer pobre pero sí en el caso de Maclovia y sí en el caso de Río Escondido, donde podemos encontrar a una María en la plenitud de facultades, eh, tanto de belleza como de expresión dramática, ¿no? O sea, yo creo que Emilio Fernández, Gabriel Figueroa Manuel Fontanals, que era el escenógrafo, y actores como María Félix Opero Mendaliz construyeron un universo fílmico sin fisuras, pues, ¿no? que además se exportó al mundo, y eso también era muy importante como cuál era la imagen que nosotros dábamos al mundo de lo que era México en ese momento, y eso solo se podía hacer a través de las películas, lo cual no deja de ser. Muy interesante. Ahí estamos viendo una foto de la bandida. Digamos, María Félix, inicia eh, reinicia después de a ser enamorada, pues no, después del episodio europeo, eh, de una carrera que va a ir y venir entre Europa y México. Comienza, digamos, como un ciclo de películas donde la revolución es un poco el centro, ¿no? Películas eh, donde podemos encontrar Juana Gallo, donde encontramos Café Colón, donde encontramos eh, su última película, que va a ser La Generala, y también esta película del año 62, que es eh, La Bandida, una película donde Katy Jurado, otra actriz. De talla internacional, que trabajó en Hollywood, que estuvo nominada al Oscar, la primera actriz mexicana nominada a un Oscar en su momento, ¿no? Eh, digamos, hace un papel minúsculo, eh, prácticamente lo que diríamos alimenticio en realidad, ¿no? En esta película de Roberto Rodríguez, hermano de Ismael Rodríguez, de quien ya, de quien ya hablamos, ¿no? Eh, y ahí está también Elinio Fernández, justamente su gran director, ¿no? Eh, acompañándola y que también eventualmente actuaba, como ya lo vimos en La Cucaracha y ahora en, en La Bandida. Ahí está justamente Elinio Fernández con ellos. Hace un momento la vimos con lo que fue en la etapa final que acabas de decir en el cine, que curiosamente hizo grandes películas de la revolución, ¿no? Muy. Y, 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 y la última que hizo, la general, la con Juan Ibáñez, pues parece que es una película que, que, que creo que la acabó alejando del cine, ¿no? Finalmente. Exactamente. Exactamente. Además hizo cosas muy muy, muy curiosas, porque Juan Ibáñez, hablando de lo que decía... Eh, marcela de los directores yo creo que pues juan ibáñez y la quería llevar a unos caminos experimentales que estaban muy lejanos a lo que ella realmente hacía no de eh, magnificar el mito de una manera muy peculiar y creo que finalmente en la general a eso resultó muy, muy fallido no Roberto. exactamente sí Quizás lo menos notable de la carrera de María, eh, pero probablemente también parte de, de, su, de su etapa más popular cinematográfica, son justamente estas películas de los años 50, los años 60, que son las que estamos viendo retratadas en la exposición, ¿no? Eh, si nos vamos a las siguientes imágenes, vamos a encontrar precisamente imágenes de la Valentina, ¿no? Que era un intento, digamos, como de comedia revolucionaria, ¿no? O sea, en toda esta saga. Eh, Revolucionaria, digamos, la vamos a encontrar tocando diversos tonos, desde películas que tienen un sesgo mucho más musical, ¿no? Como Café Colono, como La Propia Bandida, que además refiere como la historia de esta Madame de Burdel, que, eh, que fue la bandida, compositora de canciones, pero, pero bueno, tenía un Burdel eh, desde tiempos eh, de la revolución y que llegó, bueno, hasta los años 40, 50, ¿no? Y la Valentina, que va a ser, digamos, como el encuentro con un cómico muy popular entonces, Eulalio González Piporro, ¿no? Este, este, con de Nuevo León, ¿no? digamos que en ese momento, a mediados de los años 60, estaba en su momento más alto, digamos, de gloria fílmica. ¿no? Entonces, el encuentro con Piporro y María Félix era tratar de potenciar en la taquilla eh, nacional e internacional, digamos, como a dos figuras relevantes: una figura que estaba en ese momento como en el trono de la popularidad, que era Piporro, y a una figura que iba ya más bien de salida, como era María. ¿no? O sea, María hace con la Valentina pues prácticamente su, pues, su penúltimo. Película, no, bueno, no su última película, pero ya está muy cerca, digamos, le quedan tres, cuatro películas más para concluir, digamos, como su ciclo como actriz, como bien lo decía Hermano en el año 66 con, con La General, que implicaba un relevo generacional, una nueva mirada, un director que venía, eh, digamos, como de los concursos de cine experimental, eh, del teatro, eh, de, un, de un cine que se creía nuevo en ese momento y que intentaba ser, de alguna manera, como otro tipo de apuestas, aunque insertadas en, en el mismo retrato de una revolución mexicana, que era una revolución un poco de Oropel, como construida digamos para el cine enormemente falseada no entonces bueno esta mujer eh, fantástica que siempre fue María Félix con pestañas postizas espectaculares un maquillaje normalmente muy recargado para este momento no eh, digamos pues es, si la vemos el día de hoy eh, es una imagen más bien camp no o sea está un poco más lejos de la realidad de lo que de lo que seguramente fue la revolución mexicana y debe haber sido eh, completamente atípico encontrarse un personaje como ella ahí pues no sin embargo, la, la taquilla le estaba dando la preferencia justamente de decir, ok, queremos ver a María haciendo a estas mujeres eh, poderosas y, y llenas de fortaleza y de arrojo, eh, que lo mismo disparan y matan a alguien, que, que sueltan mentadas, ¿no? Y digamos, por eso María perpetuó, digamos, este personaje prácticamente en toda la última etapa de su carrera. En Aquí el cine. Elías Moreno también, ¿no? este, que algunos en esa, en esa foto. Exactamente. Posibles sí. Exacto. Por eso. Exacto. E incluso más Hola, si, si, me, si me permiten, los quiero llevar a... aquí a una serie de fotografías Ajá. de Juana Gallo. Ok. Y miren, es, eh, vamos a empezar desde acá. Es, son estas tres fotografías en las cuales ella está posando. Pero aquí para, para comentar eh, lo que decía Roberto hace un rato que era calificada en esa época como machorra, ¿no? Y yo estaba leyendo alguna cita que algún periodista eh, preguntó un día y quiero que lo corrobore si es cierto o no que le dijo que si ella era lesbiana porque precisamente esa fortaleza de carácter, esa presencia, bueno pues decían esta mujer no tiene nada de dócil y más bien eh, parece pues machorra, como lo dijiste. Y entonces le pregunta que si es lesbiana y ella pregunta bueno pues si todos los hombres fueran como usted inmediatamente no exacto bueno era parte digamos como el ingenio de las respuestas precisamente de maría maría tenía. Eh, eso, o sea, si recordamos, por ejemplo, aquel programa fantástico con Verónica Castro, ¿no? En televisión que duró cuatro horas o cinco horas, donde ella habló, despotricó, se burló, eh, se rió, incluso mucho de sí misma, eh, hizo comentarios fantásticos y llenos de encanto, era parte precisamente de su característica. A mí me parece que María, eh, digo, más allá de especular en torno a su sexualidad o no, digo que quizás eso sea como lo menos relevante, al principio Armando, eh, digamos, apuntaba algunas de sus parejas más célebres eh, como Jorge Negrete a quien ya mencionamos pero también Agustín Lara no claro. Digo, a quien pues le debemos la fantástica María Bonita no o la propia o el propio eh, Chotis Madrid que compone para ella no eh, Digo, en fin, como muchísimas canciones que son parte de nuestro repertorio de nuestro imaginario romántico nacional, no, eh, digamos María va a tener, digamos, como una serie de parejas eh, siempre interesantes y siempre fantásticas, la mayoría de ellas, no, eh, digo y hay biógrafos que no desdeñan la posibilidad de que algunas de ellas han sido parejas muy femeninas, pues, no, o sea, digo hay una relación, por ejemplo, muy cercana con la pintora Leonor Fini, quien, quien la pinta eh, en varias ocasiones haciendo algunos retratos fantásticos una, una pintora fincada en Francia, ¿no? Eh, digo, hay quien la relaciona en los años 40 con una mujer llamada Rebeca Uribe, que fue su secretaria en ese momento. María, por supuesto, niega cualquier tipo de relación lésbica, etcétera, pues no, y sin embargo, bueno, pues está rodeada de una serie de mujeres muy interesantes, pues, ¿no? Frida Kahlo también fue otra de sus amigas eh, muy cercanas, porque ella era enormemente amiga de Diego Rivera, quien la Diego pintó bien en varias ocasiones. Todo el tiempo, ¿no? Diego Rivera es que recuerdo que que Diego Rivera la pretendió y no, no, no tuvo respuesta. Le pintó unos cuadros que ella misma no, que son los cuadros magníficos. Un cuadro, claro. un cuadro magnífico, Diego Rivera, de ella, que, que ella nunca quiso. Este, claro. según... y, y que acabó teniendo Juan Gabriel al final de su vida. Exacto. Juan Gabriel se quedó con ese cuadro y por ahí anda ese cuadro no en alguna de, las peleando, de, de... Oigan, pero sí, si es, es, es cierto lo que dice Roberto, pues. Eh, su orientación sexual es lo de menos, pero a mí lo que me impacta es para esa época. La verdad es que esta mujer es, como dice, como describió al principio, armando un mito, pero era una realidad al mismo tiempo. Pero un garbanzo de libra claro. Y para todas nosotras, las mujeres en el siglo XXI, con lo que nos quedamos es con la seguridad que esa mujer transmitía. Y lo, con los consejos que daba, ¿no? A ver, mujeres, pónganse a estudiar, no dependan de alguien más. Y bueno, eh, el mundo puede ser nuestro. Eh, en ese sentido, yo ahí sí creo que el, el mundo debe ser de hombres y mujeres. Pero eh, la verdad es que sí nos da un gran eh, aliciente a todas nosotras de que todo lo que nos propongamos lo vamos a poder hacer. Yo Totalmente quería preguntar, ¿por qué deja de, de actuar? ¿Qué, ¿Qué es lo, la, el punto de quiebre? ¿Qué lo lleva a decidirse dejar de actuar? Pues la cinematografía ya había cambiado, digamos, esa cinematografía donde ella debutó en el año 42 y a la cual dedicó... Poco más de 20 años de su vida, a lo largo de 47 películas, digamos, se había transformado, ¿no? O sea, justo la década de los 60 implica la reapertura a una, o la apertura, digamos, a una generación nueva de cineastas, ¿no? Eh, cineastas para los cuales la figura de María Félix se ha convertido, digamos, en una figura del pasado, del cine del pasado. Entonces, este intento con Juan Ibáñez a través de la generala no es un intento, digamos, como bien lo decía Armando, muy logrado y lo que va a ocurrir a partir de ese momento es que las eh, posibilidades de, eh, de contratar a una estrella de su talla, además la, la, la actriz mejor pagada del cine nacional eh, prácticamente casi desde los comienzos de su carrera, por lo menos desde Doña Bárbara, que es su cuarta película, ya se va a convertir siempre en la actriz mejor pagada, implica siempre una producción muy, muy grande, que para ese momento el cine nacional a lo que estaba apostando precisamente era lo contrario, digamos, a otro tipo de películas, eh, digo, que hacia los años 70 lo veremos de manera mucho más clara al drama de la clase media, ¿no? Digo, al, digamos, como a los dramas domésticos, a la intimidad, a, a otras clases sociales, a retratar de una manera mucho más verosímil y cercana, y eso comienza para paraguarse desde los años 60. Y digamos, María Felix ya no tiene cabida, digamos, en, en, en un cine como ese, ¿no? Eh, una figura que está siempre por encima de las películas, ¿no? Eh, digo, que es incapaz de caracterizar, eh, digamos, a un personaje de manera realista, pues no, o sea, sino ella siempre va a ser eh, el personaje de María Félix en una película de María Félix, ¿no? O sea, no, no va a ser la Valentina, no va a ser Juana Gallo, no va a ser, eh, digamos, un personaje, ella es el personaje de María Félix en general. Entonces, digamos bueno. que deja, deja de tener como, como este impacto tanto en la taquilla como en, como digamos, como en los productores, pues, ¿no? Como en, en el propio público, y a lo que se va a dedicar a partir de ahí, que también es muy interesante, ¿no? Es a seguir construyendo este mito, eh, digamos, ya en términos sociales, pues, ¿no? O sea, de lo, que ella, de lo que ella sigue significando durante todas esas décadas para el cine nacional, pues, ¿no? Y para, para, el, para, el, para el imaginario del mexicano. Sí, dices bien que si ubicamos el cine de los setentas, es difícil pensar que hubiera podido estar en alguna de esas películas, en el cine que de esos jovencísimos Casals, Fons, Ripstein, Julián Pastor, Hermosillo… El y, y, y pero lo que es muy interesante, y eso lo, lo, tú lo conoces muy bien, Roberto, es que todavía llegó a actuar, además del MIT, sí llegó a actuar en la televisión. O sea, pasó de una manera muy notable a la televisión porque pasó a una telenovela histórica, ¿no? Que su amigo Ernesto Alonso la invitó a esta telenovela La Constitución. Hay un émulo curioso, más adulto, yo creo que como de, de Río Escondido, pero bueno. La figura ya pasó a la televisión y no solo pasó actuando, sino pasó como mito. Es, es verdad que todo el mundo recordamos entrevistas con Saludovsky y aquella muy famosa Verónica Castro, que fue un acontecimiento en la televisión mexicana y en la vida social de México en, en su momento. Oigan, pues hemos recibido muchísimas felicitaciones. Bueno, ustedes han recibido muchísimas felicitaciones, Armando, Roberto. En Facebook, y yo no sé si hay alguna pregunta de la audiencia que está participando en estos momentos. Pues sería muy prudente que, la, déjame que, más, que aprovecharan la actualidad al público que aproveche que los tenemos a ustedes con todo este conocimiento de, de María Félix. Pues mira, la verdad, a mí como mujer eh, sí es muy relevante que. Una mujer que desafió a la sociedad, ¿no? eh, Haberse divorciado con un hijo y sin embargo no le hizo mella, ¿no? Al contrario, yo creo que se crecía al castigo, como dicen por ahí. Sí, su hijo actor Enrique Álvarez Félix, no hay que olvidarlo. Este es el cuadro que Diego Rivera pintó de ella. Eh, es muy interesante porque, como bien dice Roberto, se lo acabó regalando a Juan Gabriel, el cantante. Y lo curioso es que están las noticias de esta semana, para que vean cómo María Félix sigue siendo noticia, todavía esta semana, porque resulta que el cuadro lo tenían los abogados de César Duarte, el, el, el gobernador Chihuahua capturado esta semana, pues está en un litigio ese cuadro que César Duarte dice que se lo compró quién sabe quién, pues en realidad era Juan Gabriel. Entonces ahora el cuadro será una parte, de los quizás se vuelve un cuadro ya para la la Nación, lo cual estaría muy bien, ¿no? porque es que se ha embargado a César Duarte y, y sea un cuadro que podamos ver próximamente en otros espacios. El cuadro que le hizo Diego Rivera a María Félix. Pero sitio, así. Claro, que por cierto no le gustaba mucho. Eh, María eh, decía que no le gustaba cómo había sido retratada y, sobre todo, que no le gustaba que uno de sus senos había quedado como exhibido a través de la transparencia del vestido con la cual Diego la pintó. Y entonces María misma contaba que en un momento de arranque, eh, que estaban enyesando su casa, agarró una brocha y pintó encima de, de sus pechos eh, de ese cuadro, pues, ¿no? O sea, y que acabó justo vendiendo mal vendiéndolo según ella no eh, precisamente porque era un cuadro que no le gustaba hay otro cuadro muy bello que, eh, que, que es en realidad un boceto a, 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 en grafito probablemente que Diego Rivera pintó sobre ella que es, que es un cuadro realmente extraordinario eh, de María Félix quizás una de las mejores obras porque además no hay que olvidar que ella bueno hacia el final de su vida estuvo relacionada con un pintor ¿no? Eh, muchos años eh, en, en su última etapa con Antoine zapov que la retrató innumerables veces y bueno se, se encontró a lo largo de la vida con grandes pintores nacionales, desde Orozco, que la pintó en Guadalajara, o sea, es decir, uno de los primeros cuadros, y un cuadro absolutamente desconocido porque ella misma afirma que lo perdió, ¿no? O sea, se lo, se lo pintó justamente Orozco porque ella vivía en Guadalajara en algún momento, pero también, bueno, fue pintada eh, por Leonora Carrington, por Leonor Finia, quien ya mencionamos, por Remedios Varo, ¿no? Eh, por Stanislav Lep eh, en fin, pues, ¿no? O sea, por una serie de pintores, digamos, muy interesantes, muy importantes y que vale mucho la pena también es señalar ese lado de musa de artistas, ¿no? De musa para poetas como Pellicer, como Salvador Novo, como el escritor Renato Ledu como Efraín Huerta mismo, que le dedicaron, eh, que glosaron sobre ella, que le dedicaron poemas a ella, ¿no? Y que, bueno, pues es que sin duda, pues era una, una mujer realmente seductora, realmente arrebatadora. Este cuadro sí. es casi ah, sí. un desnudo, no, si, si nos fijamos bien. Ese, yo creo que eso es lo que no le gustó, efectivamente, que, que es un desnudo simulado. Es, muy, es un cuadro muy, muy potente. En fin, Eva Marcela nos... Y sí, es a... que aquí tengo preguntas de la audiencia. Ah, a ver. La primera es, eh, ¿cuáles películas recomendarían para conocer un poco más del mito de María Félix? Pues yo creo que las películas de los años 40 son sin duda las películas más interesantes, ¿no? Eh, las ya mencionadas de niño Fernández, eh, Enamorada, ¿no? Eh, ríos Enamorada Campo. de no perderse. Yo creo Sí, que siempre... porque más... Recientemente fue restaurada, ¿no? El año pasado o hace un par de años la restrenaron en el Festival de Cannes, precisamente, dentro de la sección de clásicos del festival, una versión realmente remasterizada, fantástica, y digo, enamorada. Es, un, es una adaptación además de la fierecilla domada de Shakespeare, ¿no? Eh, al medio revolucionario rural mexicano, con uno de los momentos más impactantes jamás vistos, que es el, el, una serenata que, que le da precisamente Pedro Armendáriz, eh, acompañado por un mariachi, ¿no? Y de pronto vemos los ojos fantásticos de María Félix o solamente sea, su mirada que es una de sus de las imágenes eh, digamos más conocidas de, de toda su obra la escena cumbre probablemente de su carrera no si queremos ver la construcción del mito este mito comienza con Doña Bárbara no que es también otra película digo quizás no una gran película de Fernando de Fuentes que es el director además llevamos con Pancho Villa el compadre Mendoza etcétera eh, y sin embargo es la película que la convierte en la doña no en sí. esta persona ah, que vamos a conocer a lo largo de toda la vida como la doña nace justamente Doña Bárbara. Ahí está la imagen justo de, de los ojos de María Félix enamorada, que es bueno, pues quizás eh, la escena de María Félix es esa, ¿no? O sea, no sin, claro, sin ninguna sentido. duda. ¿no? A mí sí. me gusta mucho la breve aparición que hace en reportaje, donde se permite jugar con Jorge Negrete, sí. digo, reportaje que es esta gran película coral donde sale lo mismo Pedro Infante que eh, Joaquín Pardavé, Tintán, etcétera, etcétera, que también es una película muy muy conocida, donde ellos juegan un poco a ser. Ellos Mismos, como, pero siendo como ella una aspirante a actriz, él una aspirante a cantante, y se encuentran en la noche del año nuevo, eh, digamos, en un hotel. Y me parece un episodio muy simpático que les permite autoescarnecerse a ambos, ¿no? El burlarse de su idea, de su figura, el charro cantor, y ella burlarse de su idea de estrella cinematográfica porque están encarnando a dos principiantes. Y creo que es un episodio delicioso, la verdad. Yo creo que bueno, yo, yo me iría con eso. Habla, ha, ha, hacen una broma de la anda, porque Jorge y entonces se toca el, supuestamente el hígado, mi cirrosis. Es increíble porque es de lo que va a morir, Jorge Meses Neves. después, además. Después. Meses después. Y efectivamente el episodio de ellos es muy simpático, es muy divertido, porque es autorreferencial. Sí, quizás de lo mejor de la película. Y bueno, pues eh, tal vez. Eh, Tizoc, sin duda, ¿no? Bien. O sea, digo, a mí no, no es una película que me encante, pero creo que Tizoc es las películas que calan en el imaginario y creo que eso la hace una película muy, muy relevante por la sola presencia de los dos. Además, Pedro Infante ganó en ese al año siguiente y ya eh, es una de sus últimas películas, entonces va a ganar post-mortem eh, El oso de Berlín a Mejor Actor, ¿no? Eh, uno de los premios más destacados para el cine. Eh, nacional y se lo va a ganar precisamente por, por hacer a este indígena de Tizoc, ¿no? Entonces digo, sí creo que si bien hoy puede ser una película muy cuestionable para nuestra corrección política del momento, para lo que significa el retrato de los indígenas en, en el cine, ¿no? O sea, sí creo que Tizoc no deja de ser una película potente, una, una historia de amor entre dos personajes de dos clases sociales completamente distintas y que sin embargo parece posible durante unos minutos en la pantalla, aunque sabemos el final trágico que esta historia va a tener. Es una película muy fallida, según yo, pero sí es una película muy interesante en el maquinario. Yo, yo, yo diría, por último, seguramente estarás de acuerdo conmigo, Roberto, que la cucaracha tiene su. Ah, la cucaracha, sí, seguro, seguro. Que es sí, una. No puedo, una un Dolores del Río y Lopestarzo, que trabajó en algunas películas con Lopestarzo. Lopestarzo, obviamente, se llevó muy bien con ella, y era muy joven y fue muy impresionado por ella, pero sí hizo algunas películas interesantes. Y hay una muy extraña. A ver, Roberto, no sé qué opinas, se llama Amor y Sexo. Ah, me encanta Amor y Sexo. Sí. Exacto, muy alemán. Exacto, Safo ¿no? 63, que era su muy otro muy Interesante, tipo, porque el, el mito de María Félix incrustado en, en el momento, en hacer una especie de cine erótico, ¿no? donde ella es una mujer mayor, ya, o sea, pero no, muy guapa, to, eh, más de 50 años que seduce a un hombre más joven y es, y se vuelve como la fantasía de muchos, de mucha gente, no hombres y mujeres. Claro. Y la estrella vacía también. La estrella vacía que es la adaptación de una novela de Luis Espota, justamente eh, que Luis Espota escribe un poco inspirada en la vida de la propia María Félix. Entonces es un juego de espejos muy muy curioso entre esto que Luis Espota leyó del personaje María Félix y que después María reinterpreta en la pantalla y que, es, que tiene una estructura además muy curiosa, muy eh, Rashomon muy, muy el ciudadano Kane, donde los, cada personaje va contando como su episodio de la vida, eh, con el personaje de Olga Lang, que es el que interpreta a María Félix en, en, en La Estrella Vacía, una mujer que acaba de morir, un poco Sunset Boulevard también, ¿no? Eh, digo, y que cada, cada hombre de su vida va relatando como la etapa que le tocó con ella. Yo creo que es una película muy interesante, porque más es un juego de cine dentro del cine, y es una película muy afortunada en ese sentido. Aquí tenemos otra, otra pregunta muy interesante, eh, que dice que si algún día se filmará una película sobre la vida de María Félix, ojalá y aquí que no. yo les preguntaría, ¿qué, ¿qué actriz creen que podría eh, hacer yo, el papel de María Félix? Ojalá, yo, yo ojalá a que comentar. nunca la filmen. No, pero a ver, hay, Roberto, recuerda, hay, un hay cosa, una película... Sí. Hay. Hay un cortometraje muy reciente. Hay tres, hay tres. Bueno, Hay uno muy reciente donde la actriz que interpreta a María Félix en una supuesta anécdota real es Diana Bracho, nuestra querida amiga Diana Bracho. Yo lo produje. <risa> bueno, <risa> no, Diana lo hace espléndido. Diana Bracho lo hace Diana, espléndido. La verdad. estudiando además muy bien la, esa María Félix que ya era un mito, que era muy conocida por la gente, por la televisión. Y la anécdota es muy sencilla, mejor platícala tú, Roberto. Este, sí, porque... es una anécdota real, en realidad. Eh, digo, cuando María Félix visitó Jalapa, me parece que para la inauguración del Museo de Antropología, eh, el gobernador la invitó. Y entonces, como María no quería quedarse en un hotel, ¿no? Amigos del gobernador eh, decidieron invitarla eh, a su casa y el, y el gobernador entonces la llevó ahí. y María pasó unos días en casa de, de esta familia, que era una familia pudiente de, de Jalapa, ¿no? Eh, y Amanda de la Rosa, que era la hija de, de esta familia que la acogió, ¿no? Eh, digo, es, eh, es quien dirige, este escribió y dirigió este corto que era, va a ser una anécdota real de su propia vida, eh, digamos. Y invitamos a, a la enorme Diana Bracho a que hiciera justamente a esta María Félix en este momento crepuscular un poco de. De, de María, esta María de los años 80, ¿no? Eh, hay otras dos eh, apariciones, digamos, de personajes ficticios haciendo María Félix. Uno es en la película Cantinflas, ¿no? Cuando se retrata precisamente la huelga de, de los actores a mediados de los años 40, que es el surgimiento de la Asociación Nacional de Actores de la Anda, y Jimena González Rubio aparece, digo, en un momento muy breve, con una pancarta bajándose de un gran Rolls Royce, pues, ¿no? O sea, interpretando supuestamente a, a María Félix. Y más atrás, en una película que se llama La vida de Agustín Lara, ¿no? Eh, protagonizada por Germán Robles. Por supuesto, el episodio de su amor por María pues, no podía soslayarse. Entonces llamaron a Lorena Velázquez, que era una actriz en los años 60, pues, digamos, como una jovencilla en en ese momento, digamos, a interpretar el personaje ficticio de María Félix, que no se llama así en la película, pero bueno, que todos entendemos que es María Félix. Yo, la verdad es que no quisiera que nunca hicieran una biopic de María Félix, o sea, me parece que es, que es un personaje irreemplazable, eh, insustituible, eh, y que creo que. Que, que, que no vale la pena pues no o sea que digo no porque no hay otra mujer de su hermosura ni de la, la brillantez de su personalidad etcétera sin duda que las ha habido a lo largo de, de toda la historia eh, digamos pero las biopics siempre son como, como muy injustas y un personaje que tiene tanto eh, tanto eh, digamos tanto mito detrás tanta historia tanta eh, tan, Tanta personalidad, etcétera, encontrar a alguien que se le equipare en algún punto, en este momento donde además la industria fílmica es completamente otra, donde el culto a la estrella prácticamente ya no existe de la misma o ya no está concebido de la misma manera como existía en las décadas donde ya fue la gran estrella del cine mexicano, es muy difícil. Eh, digo, no lo sé, ojalá, yo deseo que no lo hagan, pero vale. digo, Televisa ha anunciado varias veces que lo quiere hacer, eh, en fin, pues, ¿no? O sea, como que suena siempre como un proyecto, o sea, como sonó mucho, además que es muy curioso, María estuvo involucrada en un par de proyectos en Zona Sagrada, eh, que había escrito Carlos Fuentes la novela y que le invitaron a ella a hacer la película y que al final no se hizo, o oh, Eterno... Eh, esplendor, que era una adaptación de los papeles de Aspern, de Henry James, y que Humberto Musillo eh, tuvo durante años como la intención de llevarla al cine. Lo mismo Toña Machetes, que, que estaba escrito el guión para que María lo hiciera y al final lo acabó haciendo su Infante. En fin, hay como, después de estas 47 películas, hay una serie, digamos, como de pasos frustrados de María Félix por el cine, que también es como muy interesante escarbar en ellos por qué no se hicieron y por qué ella, ella porque además ella era muy lista, entonces ella cobraba el adelanto, decía, a mí me pagan, ¿no? Mi adelanto y ya ustedes ven si hace la película o no, y las películas no se hacían, pero ella ya había cobrado, era una mujer listísima, la verdad, pues, ¿no? Y yo, yo siempre creo que nunca quiso hacerlas, en realidad, que nunca quiso hacerlas, que ella sabía que, que estaba increíble guardar el, la idea de, del mito que ella había construido y que volver eh, nunca iba a favorecerla, definitivamente. Y ustedes, eh, haciendo la comparación, a ver si están de acuerdo conmigo, que María Félix es... Eh, al cine como María Calas en el mundo de la ópera. ¿no? Mm. O no? No sé, no sé. No, me, uh, uh, no María Calas eh, tiene, es, es la cantante de ópera por excelencia, ¿no? Eh, digo, no hay más en el mundo, en, en el mundo todo, ¿no? O sea, en el mundo de la ópera no hay una cantante mejor actriz que María Calas, mejor intérprete que María Calas, ¿no? Y con una voz privilegiada, con un registro realmente amplísimo, ¿no? María Félix es exactamente lo contrario. O sea, claro. los grandes detractores de María Félix, eh, digamos, dicen que es una pésima actriz, dicen que siempre es, eh, construye el mismo personaje, que tiene un registro limitadísimo, pues, ¿no? Eh, digo y que sin embargo eh, su figura, su belleza y su personalidad traspasan de alguna manera la pantalla, ¿no? Eh, es un mito igual que, que María Callas, no eh, digo quizás no tan mundialmente reconocido, no a mí me, me llama mucho la atención esta María Félix viviendo en París, no eh, durante muchos años en la Plaza Winston Churchill en un departamento de superlujo, eh, digo que había que había comprado cuando era pareja de Alex Berger, eh, un empresario con el que se casó uno de los constructores del metro de la Ciudad de México a finales de los años 60, un hombre muy muy rico, no eh, digo y ella se va a vivir a París abandonando digamos como como todo toda esta carrera cinematográfica digo no por seguirlo a él sino por una voluntad absolutamente propia no y en, comienza a moverse como en este mundo del arte como en este mundo eh, digamos que, que ya conocía desde que había ido la primera vez en los años 50 a trabajar allá pero digamos como que se vuelve una una socialité de la de la aristocracia francesa pues no una mujer con una cuadra de caballos eh, a quien se podía ver en el hipódromo eh, con, con sus caballos etcétera pues no pero también los grandes eventos sociales en los en las grandes desfiles de las grandes pasarelas de moda no o sea esta mujer que es que es referencial también digamos como para para otra para para otros ámbitos como la moda esta mujer para que para quien casa, la casa Cartier diseñaba joyas específicas no o sea que después eh, cuando cuando María muere y su heredero que era su asistente decide eh, subastar todo la casa Christie's en Nueva York es precisamente quien hace esta subasta no O sea, es decir, ningún actor mexicano ha tenido esa dimensión, digamos, y, y, y o que Cartier, que la casa Cartier quisiera comprar esas joyas, la famosa víbora, esta fantástica de no. diamantes, ¿no? Eh, y que diseñara joyas específicamente para ellas o eh, alguien que se vestía de valenciaga, de Dior eh, de Halston, de etcétera, etcétera, pues, ¿no? o sea, que sus vestidos mismos también se subastaron, el año pasado eh, hace un par de años, más bien en el Museo del, Nor de, del Noreste en Monterrey, Nuevo León, tuve la oportunidad de ver justamente una exposición eh, de diseños para las películas de María de gente como Armando Valdés Pesa uno de los grandes diseñadores eh, mexicanos de moda y también para cine, ¿no? que hizo montones de diseños para María, que eran de sus grandes amigas, lo mismo que Dolores del Río Taoizo, que era otro diseñador fantástico, en fin, pues, ¿no? O sea, y uno, pues, la verdad es que es muy sorprendente de pronto ver, o Valenciaga, que, de quien usó eh, modelos precisamente en Estrella Vacía, ¿no? O sea, pero es, esta mujer inalcanzable, ¿no? O sea, también, también lo era precisamente por su imagen siempre triunfalista, ¿no? O sea, por esta idea de, de ser una mujer que, como nosotros diríamos en México, la hizo. ¿No? O sea, y por tanto podía vivir fuera, era millonaria, era excéntrica, eh, no tenía que trabajar más para vivir, etcétera. Podía hacer apariciones de vez en cuando, a veces hasta criticar a un presidente, a veces a, a criticar a un delegado de, de la Ciudad de México, de la delegación Miguel Hidalgo, donde ella tenía su casa en Polanco, ¿no? Digo, a veces para defender a México, a veces para recibir un premio. Es decir, pero estas contadas apariciones de María, ¿no? O sea, siempre eran eventos públicos de importancia, ya fuera en la televisión en las noticias develando pero, pero, eh, la estatua de Agustín Lara, etcétera, etcétera. ¿Cómo se volvió noticia en su momento que dijo que el Zócalo estaba, que el centro histórico estaba asqueroso? Claro. Y curiosamente sí, sí eso sembró a mucha parte de, la, de, la, de los políticos mexicanos. O sí. sea, llegó a ser influyente. Ese comentario no se quedó en el comentario de una actriz, este, que, que, divertido, no. Sí provocó que los políticos tuvieran un actuar en, en su momento. Tenía ese peso. ¿Podía María Félix decir algo que influía en la propia política mexicana y en la sociedad en su conjunto? Bueno, esto... Entonces, ¿cómo, ¿cómo la describiríamos más ahorita, por ejemplo, en la época, en los años 50, en la época de oro del, siglo, de, del cine mexicano? Eh, ¿Es una diva, es una actriz, es la personalidad, es la mujer? ¿Qué es María Félix? ¿Es todo? ¿En qué fue mejor? Yo creo que es todo eso, Marcela, precisamente. O sea, creo que lo extraordinario de una mujer como ella es tener justamente tantas aristas con las cuales eh, podemos imaginarnos con ella, podemos alejarnos de ella, podemos construir con ella eh, digo, un, un, un México muy complejo que necesitaba a una heroína de esa dimensión, ¿no? de esa dimensión, digamos, de vida aristocrática, de éxito, pues, ¿no? De belleza, de, de, de internacionalización, de, de poder, digamos, como codearse con los grandes artistas y la intelectualidad de México y el mundo, ¿no? Y con la aristocracia también, o sea, como para, para nosotros soñar que algún, diría, algún día podríamos ser eso, ¿no? O sea, yo creo que, que eso... Eso es lo que, lo que significa María, un sueño imposible, ¿no? Un sueño imposible, digo, en, en algunos sentidos y un sueño posible, por supuesto, en otros. Yo, yo creo que tú señalabas hace rato un, un momento muy relevante. Digo, estamos hablando de un México que no permitió, por ejemplo, que las mujeres votaran hasta 1953, ¿no? O sea, estamos hablando de una mujer que desde mediados de los años 40, ¿no? O sea, estaba construyendo la idea de una mujer que podía estar por encima de los hombres. Que podía eh, fustigar a un hombre incluso físicamente, ¿no? O sea, digo, cosa que era impensable, digamos, como en las heroínas precedentes. Y creo que Ajá. eso, o sea, eso la construye de alguna manera como en el imaginario colectivo, como en una aspiración pues no, o sea, en una aspiración social, insisto, probablemente inalcanzable por por, 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 su riqueza, por su belleza, etcétera, etcétera, pero sí como personaje fílmico, o sea, es decir, ella puede ser una heroína revolucionaria, ella puede ser una prostituta, ella puede ser una roba hogares, pues no, pero ella es una mujer que no se va a dejar ella va a ser una mujer que va a sacar siempre lo que necesite del hombre, pues, no, para ser ella misma. A veces las consecuencias de eso son trágicas, otras veces no, otras veces se sale con la suya y otras veces se encuentra el amor, pues, no. Pero muy rara vez es una mujer que se deja someter, no. O sea, quizás en su película más extraordinaria que sin duda enamorada, no, digo, esa película tiene un final muy sorprendente, o sea, porque después de ser esta mujer indomable, esta mujer eh, que va a fustigar al macho encarnado por Pedro Armando. Y que va a ser prácticamente que se arrodilla ante ella al final de la película, el último plano de la película, es precisamente el de Pedro armendáriz en su caballo, orgulloso, hermoso como era, y María Félix como su adelita. Caminando al lado de él en el caballo, que ha sido una imagen muy perturbadora, digamos, ¿no? O sea, muy perturbadora porque significa una suerte de sumisión de, eh, digo, que hoy diríamos sumisión heteropatriarcal, etcétera, etcétera, pues, ¿no? O sea, de un modelo, eh, digamos, muy específico, y que, sin embargo, pues, ¿no? O sea, digo, en, en, en otra lectura, o sea, podría ser finalmente la mujer que decidió eh, acompañar a a su pareja, pues no, o sea, en medio de un conflicto tan señalado como era precisamente la Revolución Mexicana, pues no, o sea, digo, sí, por supuesto, hay una lectura machista, hasta cierto punto misógina, pues no, o sea, pero por otro lado, también hay una lectura solidaria, o sea, de decir, digo, María va a volver a la Revolución Mexicana. 15 años después, hacer esta mujer empoderada que es ahora la que trae el caballo, ¿no? Y es la que tiene una tropa claro. a su cargo o varias, varias tropas a su cargo, pues, ¿no? O sea, digo, como que si uno piensa en ese personaje, es un personaje que va a volver por su propia revancha como mujer, ¿no? Yo, yo, yo comentaría muy brevemente que creo que sí, que hay dos grandes mitos en el cine mexicano. Ya lo damos el mito masculino, que es Pedro Infante, que es un mito con el que hay una gran empatía eh, fácilmente. Y el mito de María Félix, en mi opinión, es el mito es de un, del paradigma del empoderamiento femenino. Eso es lo que tiene el poderoso María Félix. Lo, lo acaba de decir muy bien Roberto. Es un paradigma para el empoderamiento femenino. En un momento donde era absolutamente impensable. Así eh, es. Eso es lo que le hace muy poderoso este, como personaje. Y además lo hace, pues sí, en mi opinión es un, es un paradigma también importante. Voy, voy, pues sí. voy a comentar, Roberto, se, se, creo que no comentabas una de nuestras películas favoritas y que es una joya, que es la diosa arrodillada. Ah, bueno, por supuesto. La sí, sí, Yo creo razón, que en claro. mi opinión es la mejor película de, de ella, o sea, enamorada y la diosa arrodillada, que además tiene un elemento muy interesante, la estatua de, que se usa en la película es una estatua de ella desnuda arrodillada, desnuda. Estatua que después lo comento como, como anécdota curiosa, como director del Canal 22. Algún me, me ofreció hacer un documental sobre ella alguien que dice que posee la estatua de la filmación, la original, que la tiene en su posición. Y creo que está en Mérida, por cierto. Esta, esta... Ah, mira, Sarita, ya tienes una tarea ¿eh? ahí. <laughs> bueno, eso es. Una anécdota. Bueno, Hay mil anécdotas o alrededor de María, a una hora, pues, como pueden ver. Claro, a mí sí me gustaría eh, solamente comentar que eh, precisamente Manuel Gutiérrez, este fotógrafo que, que mencionábamos al principio de la exposición y que es el responsable de estas ah, imágenes ah, sean ah. tan bellas y que recorren eh, una década muy interesante de María, poco más de 10 años en realidad de la vida y de la carrera de María, de, de su vida pública en realidad y que bueno, nos permite ver la construcción como, como de este personaje legendario en eventos sociales, en sets de filmación, etcétera, ¿no? Digo, sí me parece que es un fotógrafo muy interesante, muy desconocido, además, hay que decirlo, pues, ¿no? Un fotógrafo que en su momento trabajó para algunas revistas importantes como Tiempo, como Revista América, etcétera, que tenían circulación evidentemente nacional e importante, y que sin embargo, bueno, hoy no, no es, digamos, como una gran figura destacada precisamente por, por tener un origen como fotoperiodista, que eso ocurre mucho con, con los fotoperiodistas, en, con la mayoría de ellos, salvo excepciones como Héctor García, que es, que es un fotógrafo clave, pero también era fotoperiodista, lo mismo que Nacho López, en fin, pues no, eh, digamos, pero no están conceptuados como entre los grandes fotógrafos eh, como Manuel Álvarez Bravo, etc. Sin embargo, si vemos la obra de Manuel Gutiérrez, es una obra muy interesante, compuesta además por tres eh, fondos eh, muy importantes. Uno de ellos es el fondo dedicado a los espectáculos, que es precisamente el que adquirió Cineteca Nacional de manos de su hermana. Otro es un fondo dedicado al deporte nacional que tiene la fototeca del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y un tercero muy importante que tiene que ver con el mundo de la política. Eh, Manuel Gutiérrez fue, desde el sexenio de Díaz Ordaz, el fotógrafo, digamos, personal del secretario de Gobernación, que en ese momento era Luis Echeverría Álvarez. Entonces, y que después se va a convertir en presidente del país. Entonces, a, a Manuel le toca registrar el movimiento del 68, eh, por supuesto, las marchas y estudiantiles, etcétera, pero le toca registrar. Uno de los momentos más difíciles eh, del movimiento, que es precisamente la noche del 2 de octubre, y estas imágenes sensacionales eh, y, bueno, absolutamente aterradoras del ejército desnudando a los estudiantes abajo de uno de los edificios de Tlatelolco, no son tomadas por Manuel Gutiérrez. O sea, es decir, él es el fotógrafo que capta esas imágenes y que son imágenes que vimos, que, que tiene la, la, la UNAM, pues, ¿no? O sea, ah, que, son imágenes que, que que adquirió la UNAM, que compró la UNAM. En su momento, a la familia de Manuel Gutiérrez, ¿no? Y que proceso, en algún momento, hace una quincena de años, publicó, eh, digamos, como de un autor anónimo, eh, con toda una nota de, de. Nos filtraron estas fotografías, no sé qué, no sé qué, pues, ¿no? Y que son fotografías realmente muy impactantes y que dan cuenta de un episodio, pues, muy terrible para nuestra historia nacional y que son captadas por él, porque él tiene una aproximación absolutamente inédita a a lo que estaba ocurriendo porque era un fotógrafo oficial era el fotógrafo que el secretario de gobernación había enviado entonces tenía un acceso que un periodista de a pie no tenía así que eh, digamos ese fondo está en la UNAM es decir todos los tres los tres cuerpos importantes de su obra no eh, digo están contenidos en instituciones públicas y afortunadamente eso nos permite pues poder disfrutarlas eh, de una manera mucho mejor y y ordenada, y bueno, es gracias a, a esta adquisición de Cineteca Nacional, que hoy podemos ver precisamente María de Todos. Pues qué interesante, de verdad que nosotros, desde el Consulado General de México en Los Ángeles, nos gustaría continuar con esta colaboración. Eh, María de Todos fue el inicio, y creo que ha sido un éxito, y, Estamos listos para seguir colaborando y hacer otras presentaciones, eh, porque nosotros estamos convencidos que a través del arte, la cultura, la educación, eh, conocer la historia, vamos a poder construir comunidad y para eso estamos aquí. Exactamente. Bueno, yo, yo quiero ya para despedirnos, pues, agradecer mucho al consulado, agradecerte mucho a ti, Marcela, agradecerle mucho a Sara. Por supuesto, a OISA, que, que, que Castellanos, que desde, sí, el, desde el Canal Internacional, que el Canal 22 se ve en todos Estados Unidos, OISA, dije, el Canal Internacional, que pudo organizar esto con todo su equipo. Y, y por supuesto, bueno, como ven, eh, pues ya pudieron escuchar a Roberto todo la, el conocimiento que tiene en general el cine mexicano, pues es un deleite eh, escucharlo siempre. Eh, y, y creo que... que este, como dice una película muy famosa, Casablanca, este es el inicio de una, de una gran amistad, ¿no? Como dice al final, el consulado con el Canal 22, con, con los cineastas, con la fundación, con eh, Maya, en fin, este, que podamos trabajar, seguir trabajando adelante. En este momento estamos en, en medio de la pandemia, pero seguramente muy pronto podremos tener algún trabajo ya de tipo presencial. Que, claro sí. que sí. No. Y si no, mientras tanto lo hacemos así, eh, aprovechando no. las plataformas digitales. Nosotros aquí, ten, afortunadamente, tengo un gran equipo de trabajo y podemos eh, seguir haciendo mucho. Pues también queremos agradecer, este, agradecer a todos ustedes, Canal 22, Oriza, Cintia, nuestra querida cónsul, en este, Sergio, Roberto, perdón, uh, esta, esta gran oportunidad y y vamos por más, ¿no? pues Para nosotros, el Mundo My Foundation, continuando celebrando nuestro 20 aniversario, uh, buscamos también colaboración, más colaboración con el Canal 22 y, y seguimos con nuestro consulado. Tenemos una cita el 9 de agosto, de 4 a 6, virtualmente. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias. Gracias, gracias. y gracias, Roberto. No, aprendimos gracias. mucho hoy. Gracias. Gracias, nos vemos muy pronto. Un fuerte abrazo para todos.